La colonia de El Faro tiene alrededor de 1,000 casas y por las diferentes calles se aprecian algunos camellones con pocos árboles, así como áreas que están con basura, piedras y tierra que son poco visitadas por sus colonos. Ante esta situación, vecinos del Faro de Alejandría se organizaron y limpiaron la basura y la maleza de un área de donación, además que plantaron árboles, plantas, aplanaron la tierra e hicieron un espacio donde las niñas y niños pueden transitar en bici, caminar, jugar, mientras que otras personas pasean a sus mascotas y hay quienes la aprovechan para pasar un rato de convivencia o hacer ejercicio. En este espacio hay 13 puertas traseras de las casas de los vecinos, quienes colocaron reflectores y cámaras de videovigilancia para mantener segura el área. Sin embargo, hace unas semanas la Dirección de Desarrollo Urbano y de Obra Pública les pidieron retirar las puertas y las escaleras para tener acceso a esta área de donación, que es de propiedad municipal. Por este motivo, Juan Carlos Piña y Luis Fuentes, vecinos del Faro de Alejandría, pidieron a las autoridades municipales que les permitan tener estos accesos para poder seguir conservando limpio y seguro este espacio. Porque al momento de que nos clausuren, pues, ¿quién se va a hacer cargo de esto, verdad? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a regar? Tenemos miedo que sea un área de que la gente venga a tirar basura, que venga a tirar escombro, que se vuelva inseguro, tan solo para los niños y las personas que vienen a pasar y para los que vivimos aquí. De acuerdo a la información que les dieron, a raíz de la queja de uno o dos vecinos, fue que se pidió cerrar las puertas. Sin embargo, ellos tienen 90 firmas de vecinos del Faro que están de acuerdo en conservar esta área de donación. Este espacio no solo les ha servido para que sea un área de convivencia y esparcimiento, sino que la organización y comunicación entre los vecinos les ha valido para frustrar alrededor de 3 robos a casa-habitación gracias a la alarma vecinal, así como a las cámaras de vigilancia que tienen. Todo ello ha sido con recurso propio de los vecinos. De esta área de donación tenemos también cámaras y también tenemos alarma. Y todos estamos atentos a lo que pasa aquí en el área de donación, porque cualquier emergencia abrimos puertas y salimos todos juntos. Y en ese tema estamos muy unidos. O sea, se me hace muy raro que alguien tengamos un vecino inconforme con esto. Los vecinos acudieron al miércoles ciudadano para exponer su problemática y, de acuerdo a lo señalado por ellos, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez giró instrucciones a la Dirección de Desarrollo Social para encargarse del tema y pidió a Desarrollo Urbano y Obra Pública retirar la petición de cerrar los accesos de 13 puertas de vecinos. Sin embargo, otra de las peticiones de los colonos para esta zona es poder conectar las cámaras al C4, así como tener mayor iluminación en la zona para evitar asaltos, robos y otros delitos. Finalmente, los vecinos reiteraron que no quieren adueñarse de esta área de donación, sino que simplemente seguirla conservando, limpia, segura y con árboles, para que sea un espacio que se pueda utilizar de esparcimiento y convivencia. No, para ahora sí, como no nos queremos adueñar de nada, porque no estamos delimitando nada, no tenemos ni mallas, ni cercas, ninguna barda. Entonces, lo que queremos es seguir teniendo todo el área verde, porque pues ahora sí es donde pueden salir aquí y venir todos los niños a jugar. Informó para Zona Franca Eugenia Macías.